Señor mío y Dios mío, creo firmemente que estás aquí, que me ves, que me oyes. Te adoro con profunda reverencia. Te pido perdón de mis pecados y gracia para hacer con fruto este rato de oración. Madre mía Inmaculada, San José, mi Padre y Señor, ángel de mi guarda, intercedan por mí. Estamos recorriendo estos días del tiempo de Adviento, preparándonos para la Navidad. Ya nos quedan 10 días para que el 24 por la noche, pues recibamos al Señor en Belén, en el Belén del corazón de cada uno, de cada una, con un gran sentido de fiesta. Cada uno celebraremos como nos sea posible, en familia, viendo lo importante que es recibirte a ti, Jesús. Y es muy bonito ver cómo la Iglesia, que es nuestra madre, nos va llevando, nos va guiando de la mano a través de los evangelios de estos días. Y el evangelio de la misa de hoy es San Mateo en el capítulo 21, quien nos narra ese diálogo entre el Señor con los sumos sacerdotes y los ancianos del pueblo. Y viene este planteamiento tuyo, Señor, respecto al padre, a un papá que habla con sus dos hijos y le dice al mayor que vaya a trabajar a su viña, a su terreno, a sus tierras, y el hijo le responde que no quiere ir. Y sin embargo, este hijo, el mayor, al poco tiempo se arrepiente y va. Y el mismo diálogo se repite con el hijo pequeño, quien le dice al papá que va a ir, pero no va. Y es esa pregunta que formulas a los sumos sacerdotes y a los ancianos sobre quién de los dos cumplió la voluntad de su papá. Y como es obvio, todos respondemos y lo vemos con claridad, que el que cumple la voluntad del papá, de su padre, es el primero. Pues nosotros queremos aprovechar estos días previos a la Navidad, estos días también de fin de año, estamos ya a 2 semanas del fin de año, para examinarnos, para ver contigo, Señor, por un lado, cómo estamos aprovechando estas semanas de Adviento para llegar muy bien preparados a la Navidad, y también, por otro lado, enfocarnos hacia el fin de año, que, como en cualquier empresa, nos viene muy bien el que hagamos un balance, hagamos nuestras cuentas. Cualquier negocio, por chiquito que sea, pues se ve en la necesidad de cerrar cuentas, ver compras, ver ventas, gastos. Y nosotros queremos hacerlo contigo, Señor. Y sobre todo, aprovechando la enseñanza, una de las enseñanzas del Evangelio de hoy, lo que nos interesa es ver este fin de año, ver este cierre de ejercicio, por decirlo de manera contable, desde la perspectiva de ser personas que cumplamos tu voluntad. Y nos lo preguntamos ahora, Jesús, si a lo largo de estos 12 meses hemos sido personas que intentamos, que luchamos, que nuestro único afán es cumplir tu voluntad. Porque para cumplir tu voluntad, Señor, lo primero es que hay que conocerla. No podemos cumplirla si no la conocemos. Y para esto es muy importante y puede ser un buen propósito, línea para el próximo 2022, que seamos personas de oración, almas de oración. Que hablemos contigo, Señor, que tengamos ese santo afán diario y continuo de cumplir tu voluntad, de descubrirla y de seguirla, porque es lo que al final nos ha de interesar, nos ha de importar y nos ha de mover, que nuestra voluntad se identifique con tu voluntad. Y te lo pedimos ahora, Jesús, ayúdanos a convencernos que si nos vamos por nuestra cuenta,
meteremos patas, nos equivocaremos. En cambio, si nuestro afán, nuestro motor es cumplir tu voluntad, hacer tu voluntad, llevar a cabo tus planes, seremos felicísimos en esta tierra y en la vida eterna. Y a esto, Señor, se suma pues todas las enseñanzas que nos has dado en estos meses, desde el 2020, todo el 2021, con la situación de la pandemia. ¿Cuántas veces nos hemos dado cuenta que no tiene caso que tratemos de controlar la situación, que tratemos de controlar nuestra vida? Vale más que la pongamos en tus manos, porque todos y todas tendemos un poco a ser controladores, a querer definir nuestro destino. Y cada día en el Padre Nuestro, pues lo decimos, quizá si uno saca cuentas, es la frase que más decimos a lo largo de nuestra vida: hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. No lo que yo quiera, no mi voluntad, no que tu voluntad, Señor, se identifique con la mía, sino al revés, que nuestra voluntad se sume, se funda con tu voluntad, Señor. Y nos damos cuenta también que en ocasiones nos cuesta pedir, nos cuesta más que pedir, nos cuesta aprender a pedir, porque pedimos lo que nosotros pensamos que nos conviene, y ese es un error, porque, Señor, tú quieres que pidamos que se cumplan tus planes. El Papa Francisco, a lo largo del 2020 y del 2021, ha desarrollado una catequesis sobre la oración. Cada miércoles, en las audiencias semanales, iba abordando algún tema referente al diálogo con el Señor, y en la que dijo el 26 de mayo de este año, titulada La oración no es una varita mágica, ahí el Santo Padre nos expone algunas razones por las cuales el Señor no siempre cumple lo que le pedimos, aunque sean cosas buenas, porque tú, Señor, tienes unos planes mejores que los nuestros. Te pedimos que nos convenzamos, que sea algo que tengamos muy claro. Siempre tus planes son mejores que los nuestros. Y también nos sirve para esto mirar a la Virgen. Miramos a la Virgen como una de sus cualidades a lo largo de su vida es que siempre hizo la voluntad de su Padre, de Dios. Y vemos cómo esa pregunta, que es clave, porque nos dará la pista sobre cómo ser almas que sepamos pedir y que hagamos oración, esa pregunta clave en la encarnación. ¿Cómo se hará esto puesto que no conozco varón? Y no tanto por qué, cuándo, dónde, sino cómo. Pues quizás esa es la clave que nos resolverá gran parte de nuestra disposición para ser personas, hombres y mujeres, que hagamos la voluntad de Dios y siempre viviendo el día presente. Porque corremos ese peligro de quedarnos en el pasado o agobiarnos con ansia por el futuro y desperdiciamos el presente, porque para el presente es para cuando nos das tu gracia, Señor. De manera que tengamos en estos días previos a Navidad y en el año que comenzaremos dentro de poco, esa pregunta: ¿cómo harás esto, Señor? ¿Cómo quieres que cargue yo con ese peso que me estás mandando, con esa situación un poco más complicada? De manera que, si tú lo permites, es una situación que siempre será para nuestro bien. Te doy gracias, Dios mío, por los buenos propósitos, afectos e inspiraciones que me has comunicado en esta meditación. Te pido ayuda para ponerlos por obra. Madre mi Inmaculada, San José, mi Padre y Señor,
Ángel de mi guarda, interceded por mí.